Hoy vamos a subir hasta la cima del elefante y vamos a mostrar la conexión visual que existe desde la cota superior en relación al horizonte. Y vamos a ver cómo otras montañas consideradas sagradas están orientadas rindiendo culto a Montserrat. Se ve el mar. Podemos iluminar el mar con la luz del sol. El mar Mediterráneo. Visible desde Montserrat. Vestigios de la calzada prehistórica. Nos quedaremos en la protuberancia que tiene el mamut. Hay personas que ya están bajando del elefante. Esa es la ruta que nos lleva hasta la cima. ¿Seguimos? Sí. Por este punto, que es el único punto donde se puede subir sin necesidad de equipar. ¿Verdad, Sergio? Sí. Mira, fíjate en esta superficie ritual. Todo está rebajado. Sí. Está modificado. Hace un cuadrado, fíjate. Sí. ¿Veis? Fijaros en el rebaje, ¿eh? Se ve perfecto. Vale. Y el ángulo del cuadrado está orientado con las montañas nevadas del Pirineo, al norte. ¿Y el otro ángulo? El otro ángulo está orientado hacia el elefante, que es donde vamos a ir ahora. Pues iniciamos la ascensión. Arriba, arriba. Las vistas son impresionantes, Sergio. Sí, mira el altar de la... Sí. Y el mar al fondo. Lo que brilla en el último plano es el mar Mediterráneo. Estábamos súper tranquilos. Y ahora tenemos un viento del demonio. Bueno.
rindiendo culto al cavall Bernat. Sí. Al carall trempat. Y seguimos ascendiendo. Pues observa perfectamente la conexión visual que tiene esta vertiente de Montserrat con el mar Mediterráneo. Y no es una casualidad. Regresas a casa después de haber estado aquí, lo ves todo con otros ojos. Esta montaña siempre hace algo bueno por ti. Se nota algo especial, ¿no?, en esta montaña. Sí. Mira, y aquí... aquí tenemos todos estos elementos dispuestos para poder seguir ascendiendo hasta la cima. Es que no es una casualidad que estén aquí. Si te das cuenta, el mismo altar tiene forma de escalera. Eso es un altar. Y está orientado con el marcador astronómico de las Magdalenas. Y también está orientado con el Montsant. Están orientados hacia el marcador astronómico, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, todo está relacionado con todo. Se trata de una geografía sagrada, donde en la antigüedad pues representaba un verdadero centro espiritual. Y desde estos enclaves rendían culto al orden cósmico. Un orden cósmico formal e inmutable. Por ello, Montserrat se halla repleta de marcadores astronómicos. Y ahora tenemos que salvar este pequeño obstáculo. ¿Qué se trata de eso? Montserrat se halla repleta de obstáculos que tienes que superar. Buah, esta es una pasada, Eli. Existe una mano inteligente. Aquí lo tenemos. Mirar cómo fue esta piedra introducida en blando. Cuando este material rojizo se encontraba en blando. Así es. Y mira, aquí también, mira la disposición. Fíjate. Se ve perfectamente que está realizado por una mano inteligente. Sueltas un poco para subir y te vuelves a presionar. ¿Tienes una otra? Cuidado, Eli, que no se te vaya para el otro lado. Ahora mejor. Merci. Ya ves. Desde la cima del elefante podemos observar la conexión visual que tiene con el mar Mediterráneo, porque el agua representa a la vida, a la diosa madre. Pues lo que veis en la imagen es lo que estamos observando ahora mismo desde Montserrat, concretamente desde la cima del elefante.
Cuando dices que la civilización madre rinde culto al agua en todas sus manifestaciones, aquí podemos observar, ¿no?, como desde la cima del elefante. También está rindiendo culto al río Llobregat. Al agua del mar, al río Llobregat y a la nieve. Y a la nieve en invierno, sí, sí. Que todo es el mismo elemento, ¿no? Así es, agua. Y una representación en sus diferentes manifestaciones, así es. El agua representa a la diosa madre. Pues todo un privilegio poder estar aquí en Montserrat, en nuestra montaña sagrada. La momia. Sí, y ahí tenemos el sarcófago de la momia. Sí. Justo en esa línea de bosque. En la horizontal, en el hombro. Sí. Gracias a todas estas terrazas que observamos, el río Llobregat no se anega. Y este sistema de terrazas también fue construido por la misma civilización, la civilización madre. La evidencia de una mano inteligente. Y esa es la realidad. El mismo sistema de terrazas que observamos en la América precolombina. Fíjate, Eliseo. De nuevo volvemos a ver los altares con la pasta rojiza. Mira, mirando al cabal Bernat. Y fíjate cómo se extiende el altar para allá. Sí. Porque nos coge también. Conectado visualmente con las montañas nevadas del Pirineo. Y lo que vamos a hacer ahora es mostrar la conexión visual de Montserrat con las montañas distantes que vemos. Todas las montañas se hallan dispuestas de forma circundante a Montserrat, y Montserrat ubicado en el centro. Y aquí en Montserrat se hallan altares que están rindiendo culto, que están orientados hacia estas montañas distantes que observamos.